Polémicas han resultado las declaraciones del Papa Francisco en las que asegura que respalda las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Para estudiosos en teología se trata de una defensa de derechos humanos y no de un respaldo al matrimonio homosexual. La afirmación la hizo en el documental Francesco que se estrenó en el Festival de Cine de Roma. El sumo pontífice señaló que las parejas homosexuales tienen derecho a ser parte de la familia y estar cubiertos legalmente. Para los expertos en teología, se trata de un mensaje de no discriminación. Son derechos en torno a lo patrimonial al reconocimiento de las personas, pero también al reconocimiento de las uniones de hecho. Ya en 2013 el Papa Francisco había dicho que quién era él para juzgar un gay. Siete años después asegura que ellos también son hijos de Dios. En Colombia ha habido sentencias que avalan la unión civil entre homosexuales. No hay, eso sí es importante advertirlo, una ley eh, que avale o permita. Este matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero como lo acaba de expresar, si sí existen diversas decisiones de la Corte Constitucional. El Papa en ningún momento habló de matrimonio igualitario. El Papa habló de unión civil, de un hecho laico y que tiene todo un marco de constitucionalidad según los países. Y aunque no es la primera vez que el Papa Católico muestra señales a favor de las relaciones gay, nunca había tenido una posición tan explícita en Colombia, organizaciones LGTBI aplaudieron este pronunciamiento y lo calificaron como histórico. A propósito de esas declaraciones del Papa Francisco, conversamos con los habitantes de Medellín para saber qué opinan sobre el respaldo a la unión civil entre personas del mismo sexo. En Teleantioque Noticias veamos qué dice la gente. Unir con la pareja mujer y hombre, no hombres sí, y hombre con hombre no. Ni mujer con mujer tampoco. Parece que está bien porque esa es la idea que haya igualdad entre todas las personas del mismo, del mismo sexo, sexo diferente. Lo importante es que hay, haya amor y que haya una forma de familia. O sea, es una forma de unión y de que haya familia. Él mismo, como clero, debe saber de que Dios hizo una cosa y otra cosa. Claro, Él hizo macho y hembra. Me imagino que se si él toma decisiones, porque cree, igual todos somos hijos de Dios. ...y todos tienen derecho a la felicidad... ...y si eso es lo mejor para todos, pues bienvenido sea. Pues por mi lado no apoyo tanto pues esa... ...esa idea de, de las personas... ...en el mismo sexo del matrimonio... ...pues siempre he tenido pensamientos claros... ...que me han inculcado desde pequeño. Deberían de ser así como dos personas normales... ...también deberían de ser así... ...como una un hombre y una mujer... ...también deberían de ser así, de aceptarlos a las personas. Pues todos somos humanos... ...todos tenemos derecho. Y normal, lo mismo. Una mujer, un hombre, lo mismo. Entonces, normal, tiene que ser normal.